Hoy, 30 de mayo, la Iglesia celebra a Santa Juana de Arco. Juana de Arco nació en el año 1412, en Domremy, Francia. Su padre se llamaba Jaime de Arco y era un campesino. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero su madre, que era muy piadosa, le infundió una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado la niña Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. Su patria, Francia, estaba en muy grave situación porque la habían invadido los ingleses, que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían grandes estragos. A los 14 años la niña Juana empezó a sentir unas voces que la llamaban. Al principio no sabía de quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores y que se le aparecía el arcángel San Miguel. Por temor no contó nada a nadie al principio, pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada para salvar la nación y al rey. Y entonces contó a sus familiares y vecinos. Las primeras veces la gente no le creyó, pero después, ante la insistencia de las voces y de los ruegos de la joven, un tío suyo se la llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina. Ella le dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey, pero el militar no le creyó y la despachó otra vez para su casa. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante, y este, ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado, la envió con una escolta que fuera a ver al rey. Llegada a la ciudad, pidió poder hablar con el rey. Este, para engañarla, se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro. La joven llegó al gran salón y, en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazo del rey, guiada por las voces que la dirigían, se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Ya no faltaba sino una ciudad importante para caer en manos de los ingleses. Era Orleans, y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pidió al monarca que le concediera a ella el mando sobre las tropas, y el rey la nombró capitana. Juana mandó hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y María, y al frente de 10.000 hombres, se dirigió a Orleans. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron a Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y las liberaron también. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba de grupo en grupo, animando a los combatientes e infundiéndoles entusiasmo, y varias veces fue herida en las batallas. Después de sus resonantes victorias, obtuvo Santa Juana que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación, y así se hizo con impresionante solemnidad en la ciudad de Reims. Pero vinieron luego las envidias, y entonces empezó para nuestra santa una época de sufrimientos y de traiciones contra ella. Hasta ahora había sido una heroína nacional. Ahora iba a llegar a ser una mártir. Muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. Faltaba algo muy importante para aquella guerra nacional: conquistar a París, la capital, que estaba en poder del enemigo. Y hacia allá se dirigió Juana con varios valientes. Pero el rey Carlos VII, por envidias y por componendas,
con los enemigos, le retiró sus tropas, y Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados en tenerla en la cárcel, y así pagaron más de 1,000 monedas de oro a los Borgoña para que se la entregaran, y la sentenciaron a cadena perpetua. Los ingleses la hicieron sufrir mucho en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran de todos los días a todas horas. Pero seguía rezando con fe y proclamando que si había oído las voces del cielo y que la campaña que había hecho por salvar a su patria había sido por voluntad de Dios. En ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda mujer que se quisiera hacer desaparecer. Y así fue que los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido eran porque les había hecho brujería a los ingleses para poderlos derrotar. Ella apeló al sumo pontífice, pidiendo que fuera el Papa de Roma el que la juzgara, pero nadie quiso llevarle al Santo Padre esta noticia, y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujerías y que era totalmente creyente y buena católica, sin embargo la sentenciaron a la más terrible de las muertes desde entonces, ser quemada viva. Encendieron una hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Murió rezando, y su mayor consuelo era mirar al crucifijo que un religioso le presentaba y encomendarse a nuestro Señor. Invocaba al arcángel San Miguel, al cual siempre le había tenido gran devoción, y pronunciando por 3 veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Era el 29 de mayo del año 1431. Tenía apenas 19 años. 23 años después, su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella. Y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia. El rey de Francia la declaró inocente y el Papa Benedicto XV la proclamó santa. Juana de Arco, concédenos un gran amor por nuestra patria. Ella es Santa Juana de Arco, soldado militar, mártir, patrona de Francia, y su fiesta se celebra el 30 de mayo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.